Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra. Teniendo ya entre nosotros a la Virgen Inmaculada, la Purísima Concepción, y también con la presencia, dándole